Finalmente aquí estamos, familia, sí, volvimos. Aquí estamos, la propuesta de cada fin de semana por la pantalla de Canal 7. Somos Rosario con este ritmo de amigos Javier Mérica. Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja y me mareo y el ensayo se para. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Después de una semana, Alberto Vázquez, ¿dónde estábamos, amigos? ¿Qué tal? ¡Qué buen mediodía! Bien, gracias. ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, escuchá, escuchá qué ritmo, escuchá. ¡Qué buena música! Aquí llegó Caixa para ponerte a bailar. ¿Cómo está mi amiga querida Katy con esos nuevos juveniles? Un anito más de vida. Un anito más de vida. ¿Cómo estamos? Más. ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás, Rey? ¡Qué reina! Che, mostrame. ¡Qué reina! Acá tenemos una reina, ¿eh? Podríamos llevar a 102.3. Mirá, ¡qué reina esto! ¡Qué rey! Bueno, ¿cómo andamos, Katy? ¿Bien? Excelente, muy bien. Muy contenta de estar acá. Bienvenidos, ¿eh? Alberto Vázquez, ¿cómo anda, amigo? Pero muy bien, muy bien. Gracias por nuevamente invitarme este fin de semana. La pregunta es, ¿quién lo invita a usted? Porque dice, por invitarme. Yo el otro día estuve preguntando, che, ¿quién lo invita? A mí me llega el WhatsApp y me dicen, che, el sábado, ¿qué tenés que hacer? Nada, venga. Bueno, queremos agradecer, primero nos tenemos a Ricardo Cueva, tenemos visita, tenemos banda, tenemos academia, realmente, y tenemos un equipo en la pecera que lo quiero saludar porque es cábala. Es cábala. No sé si es buena o es mala, pero es cábala. Cábala, buena. Ay, bueno, primero bueno. Voy a saludar a nuestro musicalizador. ¿Cómo Dale. Le va, amigo Javier Berenica? Muy bien, Rey, muy bien, mediodía. Esperaré que vuelvas. A esta, espera. Una frente en alto. Voy a saludar al número uno, lejos. Ya se lo quieren llevar de acá. Te digo, tiene ofertas de trabajo. Ofertas. Es el mejor de todo en imagen, edición, dirección de cámaras. Se llama Andrés Zapata. ¿Cómo le va, amigo? Buen mediodía, Rey. De 10, de 10. Qué energía que tiene este muchacho, por ¿Cuánta Dios. ¡Cuánta energía! Me decía Catalina y Daniel Barufa, ¿no? Me decía, perdón, Carolina y Daniel Barufa. Ese chico es impresionante lo que hace. Es buen pibe, es buen pibe. Bueno, y hablando de hacer, queremos agradecer lo que ha pasado el fin de semana anterior con todo lo que pasó en el programa, las bandas, la comparsa. ¿Qué es eso? Bueno, una cosa impresionante. Ha tomado mucha repercusión el programa del fin de semana pasado en las redes sociales. Agradecemos todo el cariño y todas las felicitaciones que hemos recibido. Exactamente, así que bueno, y vamos a tener el carnaval del otoño, el carnaval de la primavera. Bien. Y el carnaval del invierno también. Pero sí, ¿qué tal? Así que bueno, redes sociales ya, amiga mía, por favor, adelante. Suscríbete a nuestra página de YouTube a El Show del Rey. Te metes ahí, haces clic en suscribirse y ya sos parte de nuestro programa. Exactamente, Katy se emociona, ella se emociona, está emocionada. Bueno, después tenemos un chimento de Katy. ¡Epa! De algo del cumpleaños. Ella festejó el cumpleañitos hace poco tiempo, cumplió años, Katy, y lo festejó con un grupete. 193, 194 creo que era en el grupete. Claro. Y era salió el sol, el sol terminó, volvió a salir el sol y seguía. Así que, ¿cómo la pasaron? ¿Bien, Katy? Ay, sí, muy lindo, la verdad. Siempre, lo que pasa es que yo me rodeo de gente buena, alegre. Exactamente. Escúchame, a mí me tiró la ubicación. Sí. No sé por qué. A un arroyo llegué. Epa. Sí, me dijo Katy, che, Katy, ¿dónde estás vos? Que vamos con el amigo acá. Pablito Mendoza. Pablito Mendoza. Tiró la ubicación, terminamos en un arroyo. Ah. No había nada. No sé dónde festejaste cumpleaños, no sé. Era un poco lejos. Era un poco lejos, ¿eh? Sí. Pero se llegaba. Sí, pero. Sí, no sé por qué tan lejos el cumpleaños. Bueno, ¿por qué será? Tenemos un programa realmente espectacular. Hoy ¿no? tenemos la invitación. Tenemos la Academia Familia Cumbiera que nos viene a visitar. Y te cuento también que vienen desde Centeno, Banda Díaz. Guarda con esa localidad. Banda Díaz viene. Sí. ¿Viene el amigo Miguel? Sí. Miguel, la gente de Banda Díaz está en el programa. Sí. Lo tenemos a Hugo Britos, locutor, conductor, productor y todo lo que viene con Or. Lo hace él.
Así que es completo. Locutor y conductor de las mañanas de la Reina de la Bonita en Duplex todas las mañanas. Lo tenemos en el programa. ¿Le ponemos ese anima? Sí, por supuesto. Todos lo quieren ver en la tele. Y canta además. Y canta. Canta. Bueno, vamos a hacer la apertura, señor amigo. Así es, y lo hacemos con estos amigos. Exactamente. Hace poco estuvo en Rosario, charlamos, tomamos café, vino, nos contó un montón de cuestiones. Hablamos de Tito Penesi, hablamos de Los Lirios. Esta es la nueva producción grabada en Las Parejas, en su propio estudio de trabajo que ha inaugurado, una sala de estudio de trabajo junto a Panchito López. Esto es lo nuevo de Los Lirios, se llama Adiós. A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida. A veces es mejor decir que no. No se puede forzar al corazón, hay que tomar medidas. A veces es mejor decir que no. Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal. Dejo que se apuntó y aparte antes de que esto acabe mal. Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que no te dejó. Y tan sin rutina apagando la llama de nuestra pasión. Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que no lo dejó. Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión. Siempre, siempre vivos. Sé que puede doler, que puede salir mal, pero mi corazón se debe acostumbrar estar solo un poco más. Sé que puede doler, que puede ser fatal si alguno de los dos se vuelve a enamorar de alguien más. Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia, de que apriete el temporal. Dejo que se apuntó y aparta antes de que esto acabe mal. Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que no lo dejó. Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión. Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que no lo dejó. Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión. Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que no lo dejó. Distancia y rutina apagando las llamas de nuestra pasión. Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que no lo dejó. Distancia infinita apagando las llamas de nuestra pasión. Excelente tema musical, se llama Adiós, es la nueva sensación en todo lo que es las redes sociales, las plataformas de Los Lirios Santa Fe. Hermoso el tema, la letra te llega al corazón. Exactamente, espectacular. Se llama Adiós, van a ver dentro de poco tiempo el programa con toda la banda, sale a hacer difusión en todo Santa Fe, viene para el 21 de abril, porque me dijo, estuvimos tomando mucho café con Tito, me dijo, che, ¿cuándo cumplí los años? El 21 de abril. Mirá vos. Estoy con Los Lirios en Rosario, me dijo. Bien. Así que está todo el show del Rey invitado. Porque va a ser la presentación más cercana de esta fecha hasta el 21 de abril. No hay fecha antes, por lo menos lo que nos decía, ¿no? Qué lindo, todos estamos esperando a Tito y la banda, ¿eh? Exactamente, bueno, gracias. Ya se viene la Academia de Cumbia, se viene Banda Día y ahora se viene el contacto telefónico para que la gente se comunique con un mensaje. Por ahora, nada de foto, nada más que mensaje a este número. Adelante. 0341-156-211-128, mándanos tu mensaje y participa en nuestro programa. Tenemos para hacerte algo más. Dale, a ver. Tenemos para hacerte una propuesta, porque si necesitas tener un nuevo vehículo, tenemos la opción que
El show del rey te recomienda. Exactamente, hablamos de mis amigos de Heisen. Primero un beso a Malén y a todo el equipo que anda media enfermita, Malén, ¿eh? Dale. Bueno, así que para la semana que viene van a estar aquí las promotoras. Hablamos de esta empresa que te brinda la posibilidad de llevarte la moto 0 kilómetro. Y atención, a los primeros 5, voy a anotar esto por favor, porque si no, ni 6, ni 4, ni 8, 5, ¿se ve o no se ve? 5, primeros televidentes que se comuniquen al teléfono en pantalla, que ahora Alberto va a recordar, entra en la promo de cambiar el utilitario, el sistema llave contra llave. No hay bancos, no hay financiera, solamente el DNI. A ver. Te tenés que comunicar al teléfono de Malén, 341-264-0925. GIC, Autos y Motos. Un saludo para Pauro, para todos los chicos, para toda la gente que trabaja, que es mucha la gente que trabaja en esta empresa. Te vuelvo a repetir, querés cambiar el utilitario porque el que tenés te queda chico, bueno, querés adelantar de modelo, tenemos el sistema de llave contra llave. No te quedás nunca sin vehículo. Siempre andás en un vehículo. Desde el año 2000, incluso 2023, la gente de GIC, Autos y Motos, hace realidad. Lo importante, Alberto, querido, no hay bancos, no hay financieras. Qué bueno. Solamente pones el DNI, pagás cuotas y llevas la moto 0 kilómetro o renovás tu vehículo. Adelante a este teléfono, a ver. 341-264-0925. Y me voy para la barra de la mano de Andrés Zapata, nuestro director. Venga. Qué lindo que se ve la barra. Vos sabés que me encantó dejar la bandera argentina, ¿no? Sí. La vamos a dejar todo el año. Nosotros no somos argentinos un día porque salió campeón. No, nosotros somos argentinos todo el año. Sí, y en la semana hubo mucha repercusión con los premios para Scaloni, Messi y todos. El Dibu. Exactamente. Más argentino que nunca. Hay un cámara que no quiere que los argentinos reciban premios. No, no me digas que los premios se tienen que llevar a Portugal, dice. No, decime quién es que lo esperamos afuera. Bueno, che, y hablando de Celeste y Blanca, queremos felicitar a la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario, que hizo festejos en el predio de La Rural el fin de semana anterior con relación a la Enseña Patria. El 27 de lunes fue el 27. Claro, el festival, el primero que se llama Patria Mía, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Allá tocó y cantó nuestra querida compañera María Elena Sosa. Por supuesto. Parte de lo que es la OMA. Y el domingo cerró el Lucho Hermosín de La Vanidosa. Así es, todo amigo, gente que también, bueno, María Elena que es parte de la familia de Santa Fe Ideas. Bueno, así la semana que viene tenemos muchas visitas, Bien. Me están diciendo en la producción, muchas visitas. En un rato vamos a charlar con el amigo Hugo Britos. El locutor. ¿Eh? El locutor. Si usted lo dice, entonces. ¿Yo qué soy acá? Es muy, muy bueno. Levante la música, Javier, por favor. A ver. Pero nunca se me traba. Los peines son de cine y la picó bien aceitada. ¡Mi amigo Siroco! ¡Me muero! ¡Mi amigo Siroco! Bailame un poquito, que te gusta Siroco. Bailame Siroco. Ahí está, mirá. Otra, a ella. Encima la entrevista se me viene sin tanga. Rosario Repulete, represento a Malandro. Caemos en un truchito, siempre andamos cotizados. La teta operada, la gringa se enamora. Parame la música, parame la música. Acá hay una hinchada que dice aguante Siroco, aguante Siroco. Sí. Bueno, aguante Siroco, pero aguante la cumbia. Levánteme el ritmo, señor Javier Menenica. Vamos, arriba, vamos. Baja. ¡Qué lindo! Esta es la que juega, esa. Escucha. Bueno. Lo tenemos José Vieira detrás de cámara, realmente colaborando permanentemente. Así que estamos muy felices de hacer esta locura cada fin de semana. Vamos a dar continuidad. Arrancamos con una banda que nos viene a visitar desde Centeno. ¿Vienen por primera vez? Por primera vez. Señoras y señores, bienvenidos al show del rey, banda Díaz. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis está perfecta en la ecuación, que ni siquiera me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligas a no gritarte que te quiero.
cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo hay en mi alma que la guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis está perfecta en la ecuación, que ni siquiera me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligas a no gritarte que te quiero, que te quiero. Paralelo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligas a no gritarte que te quiero, que te quiero. Paralelo. Y fuerte los aplausos, amigos. Aquí están, son de Centeno, son los amigos de Banda Díaz. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, vienen todos los chicos, loco. ¿Qué banda, maestro? ¿Qué banda? Un lujo tenerlos en el programa. Es un placer estar aquí, Gustavo. Muchísimas gracias por la onda. Bueno, esto es Banda Díaz. Para que nos quiera contratar. Escúchame, tengo a Katy con un teléfono. Katy, si lo podemos recordar ahora, por favor, este es el contacto, lo vamos a poner en pantalla también, el contacto de los chicos de Banda Díaz, ¿eh? El número es 3401-649758. Muy bien, amigo, bueno, bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, primero, ¿cómo la están pasando? Genial, la verdad que muy contento de estar por acá por primera vez en tu show. Bien. El Rey, y la verdad que es un placer, como siempre. O sea que son muy seguidores nuestros, pero muy seguidores del programa. Un lujo tener los chicos, de verdad, ¿eh? Con este estilo que los galos sí han fabricado hace más de 30, 35 años y que ustedes están desarrollando en el formato de Banda Díaz, ¿no? Exactamente, sí, siempre siguiendo este nivel de... en este estilo, ¿no es cierto? Y bueno, siempre avanzando a full, como muy podemos. Bien, se van a quedar en el programa, ¿no? Obviamente, sí, sí. Somos Nexus, una empresa de limpieza que se dedica al bienestar de la higiene de consorcios, instituciones públicas y privadas, comercios, colegios y empresas para todo el Gran Rosario. Conoce más de nuestros servicios en www.servicionexus.com.ar y en las redes sociales. Contacto al 3413-552327. Nexus, soluciones eficientes. Me gusta. Vení. No corras mucho. Quiero aprovechar, ya que estoy tomando, para poder decirte todas las cosas. Qué que me felices que somos con lo que hacemos y cuánta alegría y felicidad llevamos a la gente. Totalmente, y eso se transmite y la gente nos lo hace saber a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. Exactamente, en nuestras redes sociales, nuestra querida y amada Katy, la número uno, la mejor, tiene fan club. Ah, sí, Katy. Tiene fan club. Dentro de poco viene una bandera. Yo la vi en una foto. ¿Sí? Vi una bandera que la están pintando. Wow. Son del fan club. Pero sí, todo el mundo se me muere. Si te morís, eso no vas a disfrutar del fan club. Así que yo diría que te quedes viva. Me quedo acá. Después te voy a dar los nombres de los chicos y chicas que te están siguiendo, Katy. Dale, sí. Bueno, redes sociales al programa ya, por favor. Así, vamos. ¿Te querés suscribir a nuestro programa? El Show del Rey, te metes en YouTube, hay un botón que dice suscribirse, haces clic ahí y ya sos parte de nosotros. También nos puedes mandar un mensaje al 0341-156-211-128. Katy lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien. Espectacular, Katy realmente es muy profesional. Yo creo que de todo el equipo la más profesional, sí, es Katy. Es muy seria, es muy se seria. Viene muy preparada para, sí, el programa. Exactamente, bueno, estamos muy felices. Tenemos mucho ritmo de música a cargo del señor Javi, querido Merenica. Escuchá. ¿Cómo pasa el tiempo, mujer?
hemos pedido a los chicos de Banda Díaz que se queden para seguir en el programa. Tenemos academia y tenemos una placa roja que queremos invitar. ¿Por qué? Porque se viene el segundo encuentro de Academia de Cumbia, Alberto. Sí, te debes comunicar a este número, 341-355-2327, para participar del programa y también del segundo mega encuentro de la Asociación de Academias de Cumbia. Exactamente, la Asociación Civil de Academias de Cumbia de la provincia de Santa Fe va a estar participando ahora en poco tiempo. Yo creo que es el 11, este 11 de marzo, de la fiesta del tercer año de lo que es la creación del famoso boleto estudiantil gratuito. Así es, hemos recibido la invitación de la provincia de Santa Fe, del gobierno, a la Asociación Civil para que podamos participar de este muy lindo encuentro que se va a estar desarrollando en la, por allí, por el monumento. Exactamente, en el monumento va a haber bandas, va a haber gastronomía para festejar de la mano del gobierno de la provincia, que ha convocado a participar a la Asociación Civil. Quiero agradecer mucho al señor Roberto Mirabella, al diputado nacional Roberto Mirabella, y también a Jorge Lionch, que viene a ser el ministro de Cultura de la provincia, por convocarnos, por tenernos tan en cuenta para todas las actividades culturales. Yo creo que mucho tiempo, este es el mejor momento de las academias de la cumbia, porque ha tomado repercusión en todas las actividades culturales, está pasando su mejor momento, el lugar donde siempre debía estar. Exactamente, quiero aprovechar porque estos días me llamó telefónicamente, una sorpresa fue, un amigo que no la está pasando bien con la salud, pero bueno, en estos momentos está en su casa nuevamente, es un conductor con una gran trayectoria, con mucho, pero mucho tiempo de trabajo en los medios de comunicación de Santa Fe. Hablo de un gran amigo, de un amigo realmente que es Carlito Román, con el cual hemos tenido una charla realmente muy grande telefónicamente. Bueno, Carlito nos sigue. Pero, nos sigue cada fin de semana, le encanta el programa, así que Carlos de acá, sabe que, como te lo dije telefónicamente, te tiramos todo el equipo la buena onda para que salga adelante y que pronto vuelva a la pantalla de su programa de televisión. Un hito de difundiendo la cultura y el arte de la cumbia, ¿no? Un gran amigo. Un gran amigo. Carlitos Román, querido, un abrazo enorme a la distancia, que la tecnología no tiene distancia, ¿viste? Porque nos une rápidamente. Es un gran tipo, yo lo quiero mucho a Carlito. No la ha estado pasando bien estos últimos días, pero está en su casa nuevamente. Me invitó para lo que es ya la fiesta. La fiesta de la cumbia, la fiesta de la cumbia santafesina, que ya ha arrancado este fin de semana, para que vayamos todo el equipo con las cámaras del programa. Vamos a ir, obviamente, toda la gente de Santa Fideas. Muy bien, vamos a continuar, señor Alberto Vázquez. ¿Con qué lo seguimos ahora? Te cuento que vienen de Villa Gobernador Gálvez. No es la primera vez y nos encanta tenerlos en el programa. Viene la Academia Familia Cumbiera. Adelante, señor director. Bienvenidos. Para gozar, la vida es para vacilar, no importa raza o religión, no importa tu clase social, la vida es para gozar, la vida es para
los sueños se pueden alcanzar, con sacrificio siempre se va a lograr. La vida es para gozar, la vida es para vacilar, no importa raza o religión, no importa tu clase social. La vida es para gozar, la vida es para vacilar, no importa raza o religión, no importa tu clase social. Este sábado festeja su cumpleaños. Levanta un poquito más, Javier, a ver, dale. Los cumpleaños de Santa Fe. Si hacemos tiempo, nos invitaron a que vayamos con las cámaras del programa. Van a estar en Cantina Playa Star en todo lo que estos días. Director, creador de Los Cumbieros Santa Fe, cumplió años y nos hizo una invitación. Porque este sábado están en Cantina Playa Star de French Ecuador totalmente en vivo. Y además nos mandó para anticipar a uno de sus integrantes. Así que en un ratito, aquí en el programa, el señor Hugo Brito. Levanta un poquito más, Javi querido. Bien, muy bien. Bueno, recién participábamos con la academia que nos vino a visitar desde Gálvaro, ¿no? Sí, familia cumbiera. Muchas gracias a Vanessa que vino con todo el grupete. Se ha quedado, se quedan hasta el final, porque el final de la... Hay una sorpresa para demostrar que todo el mundo puede bailar cumbia cruzada. Muy bien. Así que bueno, no se pierdan lo que es una de las coreografías que nos ha traído la gente desde Galvez. ¿Y esta gente dónde enseña, Katy querida? A ver. Ellos los puedes encontrar en Villa Gobernador Galvez, en el Salón El Alero. Están miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Así que si te quieres anotar, ya sabes, Villa Gobernador Galvez, Salón El Alero, bien, de 8 a 10 de la noche. Bien, así los chicos, vamos a ir. Tenemos que volver. Yo la verdad que hemos dejado, estamos medio... ¿Qué tenemos pasa? Que volver a ir a los lugares donde enseñan academias, porque nos encanta, porque es el programa que levantó fuertemente la bandera de las academias de hace muchos años, que las venimos siguiendo y las venimos respaldando, y realmente somos muy felices de poder demostrar a la gente lo que los profes en cada rincón, en cada lugar, hacen con los chicos y con la gente. Además, te cuento algo, se llama Familia Cumbiera porque lo incorporan, el grupo de los profes lo incorpora toda la familia, desde la más chiquita hasta el papá. Y ahora van a ver una pequeñita que ya está acá en el programa, que es impresionante. Así que, a quedarse. Vamos con alguna venta que tenemos, amigo. Una recomendación antes de ir a la academia, ¿te parece? Dale. Te quiero contar que si estás buscando aberturas para tu casa, tenemos que recomendarte Aberturas Lao, porque tiene más de 20 años de experiencia realizando aberturas estándar de chapa y aluminio. Y ahora se viene la puerta gigante. Mostrame a Lago esa abertura, me decía Fabián, es impresionante. Primero, saludo para vos, Fabián querido, para Lucrecia, para todo el equipo de esta gran empresa que tiene más de 20 años, con un apoyo logístico de camiones, vehículos para entregas en todo el interior del país. Lagos es Lago Aberturas, y ya te muestro un video. Lago Aberturas, fabricantes en chapa, aluminio, estándar y a medida, son los número uno. Te venden calidad y te venden garantía. Estamos en Ovidio Lagos 3916 y tenés que venir a visitar el showroom de Aberturas. Lagos es Aberturas. Y si no me crees, mirá, hablando de aberturas. Vení por acá. Hablando de aberturas, Lagos es abertura. Ahí, mostrame esto, amigo Pablito querido. Y con esto me voy a mostrar el video de Lagos Abertura, los número uno en chapa de aluminio. Señor director, muéstreme Lagos Abertura. Adelante. Aberturas Lagos, ventas por mayor, fábrica de aberturas en chapa y aluminio, estándar y a medida, logística propia a todo el país. Ovidio Lagos 3916. 0341-525-4390, Rosario, Santa Fe. ¡Qué grande, Lago Abertura! Tenemos sorteos de Lago Abertura. Hay que prepararse. Nosotros vamos a estar avisando cuándo hay que anotarse para los sorteos. Tenemos aberturas, tenemos de todo. Y hablando de empresas, queremos saludar a la
familia, perdón, a la familia Morel, ¿no? A la familia Morel. ¿Te acordás de Morel? Por supuesto, porque tenemos para ofrecerte siempre y recomendarte a un gestor que te va a solucionar todos los trámites que tiene que ver con embarcaciones y vehículos. Vuelven nuevamente poco tiempo, ¿no? No, ¿por qué? Vuelven en poco tiempo. Ah, sí, vuelven en poco tiempo, no poco tiempo. No, no. Sí, sí. Bueno, no sabemos. Vuelven. Sí, por ¿Por cuánto tiempo? Gracias, familia Morel. Vuelve la gente de MM que estuvieron de vacaciones y vuelven nuevamente al programa. Así es, como siempre, muy agradecidos a Rodolfo, su buena onda que tiene para con nosotros. Bueno, tenemos a Ricardo Cueva tirando fotos en todo el estudio. Realmente gracias, amigos, a todos los amigos que hacen este programa. Lo hacen con todas las pilas y toda la energía. Así es. Te cuento que podemos seguir también a todo lo que es la radio de Santa Fe Idea y el programa del Show del Rey en www.santafeideas.com.ar. Levántame a Coqui, puro power, ya. Mirar atrás, tantos recuerdos que hoy se vienen a mi vida y ya no estás. Ahora déjame decir. Qué bien que canta este pibe, loco. Muy bueno. ¿Cómo canta ese? Y hay que ir buscando la renovación. Sí. Y hay que ir buscando renovarla. Y renovar, porque si no nos quedamos con los mismos siempre, ¿eh? Está bien, bueno, está bien. Vamos está a darle continuidad. Demostramos que somos el programa de la familia. Se viene el segundo encuentro de academias. Más de 30 academias de toda la provincia estarán participando en el predio ferial de la Sociedad Rural de Rosario. Vienen de Santa Fe, de Rafaela, de Cañada de Gómez, de San Lorenzo, de Gálvez, de todo el centro de la provincia, a este segundo encuentro de academias de cumbia cruzada y escuelas de, además, presente. Y si vos querés participar, te tenés que comunicar a este número, 341-355-2327. Ahí, en ese número, necesitamos que todas las academias participen, porque esto lo organiza la Asociación Civil de Academias junto a la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario. Por supuesto, y están todas las academias de todo Santa Fe invitados para este segundo mega encuentro. Podrá venir el público, pueden venir las academias, los familiares, y además, me contaron, estará todo eso cerrando con un gran baile social. Y además hay gastronomía y hay feria. Exactamente, gastronomía, feria. Bueno, te vamos a estar informando. Esto va a ser para el mes de abril. Continuidad con ellos. Vienen a bailar y a hacernos bailar. Se trata de Familia Cumbiera. Adelante. Saben, acabo de conocer una mujer que apenas una niña. Saben, tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amigos, saben, acabo de conocer una mujer que apenas una niña. Saben, tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Me abraza, me abrazo y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. ¿Qué es esto del amor? 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 Saben, acabo de conocer una mujer que apenas una niña. Saben, tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amigos, saben, acabo de conocer una mujer que apenas una niña. Saben, tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Amo su inocencia, amo sus años. Soy su primer novio, años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Me abraza, la abrazo y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. ¿Qué es eso del amor? ¿Qué
Jesús es el amor, Jesús es el amor, Jesús es el amor, Jesús es el amor. Palmas arriba son, y las palmas arriba son, y las palmas arriba, 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 todos. Uy, 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 y dice. Che, queremos mandar un abrazo al gran Coti Hernández, que estuvo llenando un teatro en Córdoba, en Carlos Paz, con un lleno. El Negro, hablé con él, lo felicité. No es fácil entrar a Córdoba con la cumbia. Allí estuvo el querido Coti Hernández. Bueno, gracias. La gente de la academia, que no se vayan. No se vayan, porque nos encantan. Van a seguir en el programa. Ya se viene más de Banda Díaz, ya se vienen algunas sorpresas. Y además se viene ahora el equipo de Roma. Alberto Vázquez sabe un poquito más que yo de lo que es el gran Grupo Roma. Te cuento que Grupo Roma es una empresa desarrolladora inmobiliaria. Se dedican a ofrecerte la posibilidad de cumplir tu sueño, de tener tu propio lote. Grupo Roma está en Pueblo Ester, General Lagos, en varias localidades y ciudades de todo el sur de Santa Fe. Claro, son barrios privados, pero abiertos. Abiertos, realmente es una comunidad impresionante. Son barrios temáticos. Quiero saludar a Pablo Cófalo, que realmente estos días tomamos un café y van a estar la semana que viene seguramente con un gran equipo demostrando cómo se habilita el QR, que nosotros no hemos podido. Bueno, vamos a abrir el QR en pantalla y te van a demostrar lo que es la página completa de esta gran empresa que hace te cumple el sueño de poder tener el lote, el ansiado lote para empezar a construir. Los barrios están en todo el centro sur de Santa Fe. Ibar Lucea, como decía Alberto, Rosario, Pérez, Soldini, General Lago, la gente en Pueblo Ester, realmente un gran desarrollo de lotes, financiado en pesos. Por eso te digo, cuando decidas comprar, compra y habla con el equipo de Grupo Roma, Alberto. Ingresá y conocé más del Grupo Roma a www.gruporoma.com. Exactamente, me voy a la barra con mis amigos de la barra, porque si me voy mucho tiempo lo extraño, Pati. Dentro de un instante va a venir la voz de la reina y de la bonita de la mañana. Que suena así como... ¿Cómo? Para vos no hay como la mía. No. Es muy querido y es una de... Bueno, creo que es el fenómeno radial de las mañanas. Es Hugo Britos. Así es. Que ha venido al programa y lo vamos a hacer saludar en cámara. ¿Está bien, Katy? Sí, la energía que tiene ese chico es terrible. Bueno, estuve hablando recién atrás de cámara y la verdad que... Ando espiando todo, una cosa impresionante. Vamos a continuar enseguida, Alberto. Lo hacemos y ahora lo hacemos con la amiga Vale, que viene con todo el grupete Familia Conviera. Adelante. Esto es para demostrar que todo el mundo, Alberto, sí, todos, pero cuando decimos todos, todos pueden aprender a bailar cumbia cruzada. Así no, es. No hay excusas. Es gana, energía. En cada rincón de la provincia, en el sur, encontrás un lugar donde aprender los primeros pasos básicos. Te digo más, recién me decía Alberto, tengo ganas de ir a aprender a bailar cumbia. Totalmente, porque sinceramente no sé bailar y es importante, viste, en los eventos sociales donde necesitas salir a bailar. Yo no lo hago, no es porque no me gusta, sino porque no sé. Bueno. Así que tampoco tenés que ir y salir, viste, una estrella. Pero es importante saber bailar, por lo menos los primeros pasos. Acá también le invito a que vaya. Sí, voy a ir. Aparte yo estoy aprendiendo, veo cada paso que hacen las chicas. Bueno, esta academia, ¿me recordás, Katy, dónde da clases, por favor? La academia la encontrás en Villa Gobernador Gálvez, sí, en el Salón Alero. Ellos están miércoles y viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Señoras y señores, cuando decimos que todos pueden bailar, y si no, mirá, adelante. Mami, soy yo, Negro Sabroso, con los dueños del swing. Si necesitas mi sabor, dale, sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas mi sabor, dale, sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo,
Siente el magnetismo tu cadera con la mía, haciendo un sismo, ahora da lo mismo. El amor no es tu ritmo, y se mata en el que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu sin salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu sin salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Si necesitas mi sabor, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Estos son los dueños del sur, señores, cargando un cargamento de puro sabor y mucho swing. ¡Te lo digo yo! ¡Cabón! Y hoy yo estoy aquí imaginando, sexy baila y me dejas con las ganas. Y hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me dejas con las ganas. Qué bien te queda a ti esa faldita. Ella es señora, no es señorita. Sexy baila y me dejas con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Como quisiera yo ser del amor. Enséñame lo que sabes. Necesita mi sabor, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. No, mamita, no te muevas así. Que a todo te va a comer. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas mi sabor, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Se acabó. Bien, muy bien, esos pasos. Vamos, me gusta, esta es la música, esta. Levanta un poquito más, Javier, ¿no? Soñando con la... me tiro un poquito. Y es porque estamos, pero ya les vamos a agarrar la mano. Muy bien. Es una vergüenza que con tanta gente que nos viene a enseñarnos todavía, pero tenemos que agarrar coraje, Cateos. Sí. Vamos, vale. Sí, usted, José Vieira, Alberto, Andrés Zapata, también, Javier, bueno, el cámara, ¿no? Por supuesto. Es el más difícil de todo. Bueno, gracias. Yo tengo fe que a fin de año vamos a estar todos bailando cumbia cruzada. Bueno, viste que te decíamos que todo el mundo puede aprender a bailar cumbia. Ver esa criatura, hermosa, bellísima, cómo baila. Bueno, no hay edades, no hay excusas para bailar cumbia cruzada, amigo Mendoza. Familia cumbiera que nos está visitando este fin de semana. Exactamente. Vamos a las comunicaciones rápidamente, amiga Katy, querida. Mandando tu mensaje al 0341-156-211-128. Exactamente. Y nos podés seguir en nuestro canal, en nuestras redes. En nuestras redes YouTube. Te metes en el show del rey, apretas el botón que dice suscribirse y ya sos parte del programa. No entendí, porque yo quise hacer lo que vos dijiste, ¿viste? Sí. El botón. Yo buscaba el botón y el único botón encontré el de la camisa. ¿Cuál es el botón que hay que apretar? Hay una palabrita abajo del video donde dice suscribirse, lo vas a encontrar. Te aparás, se pone en azul, haces clic y ya estamos. A la palabra. A la palabra suscribirse. Yo te seguía, vos decías botón y no encontré ningún botón. ¿Alguna novedad? ¿Usted que andó toda la semana de un lado para otro?
¿Cuándo? Estos días. Ah, sí. Bueno, tenemos muchas novedades. No sé si contarlas ahora. Bueno, pero sí lo de la Asociación Civil, que es muy importante, que va a estar participando en el Monumento a la Bandera. Eso sí, es muy importante porque muy pronto va a estar la Asociación Civil también en el predio y también va a estar en el Monumento a la Bandera festejando un encuentro que organiza el gobierno de Provincia de Santa Fe. Tiene que ver con el boleto estudiantil. Boleto educativo, sí. Boleto educativo estudiantil. Que ¿Es gratuito eso? El boleto es gratuito. El evento también es gratuito y hay bandas y hay gastronomía y hay feriantes y también está la asociación. Exactamente, vamos a estar allí en el Monumento Nacional de la Bandera el día 11 de marzo. Vamos a darle continuidad a este programa que no se detiene. Tenemos ritmo, tenemos energía, tenemos power cada fin de semana. Pero también sí, les recordamos que nos podés seguir. ¿Qué días y horarios en la pantalla Canal 7? Bueno, te cuento que nos podés seguir los sábados de 11 a 12, domingos de 12 a 13 y los lunes de 14:30 a 15:30 horas. Bueno, le quiero mandar un abrazo enorme a una persona que quiero también muchísimo, que estos días he hablado con él. Se llama Alberto J. Querido Lorente, que durante tantos años ocupara este lugar y estas cosas que nosotros tanto valoramos. Así que te mando un abrazo enorme, pero en nombre de todo el equipo, Alberto querido, que he tomado café, charlo mucho con él, una persona que te da muchos consejos sobre lo que tenemos que hacer y aprender todavía aquí enfrente de la pantalla. ¿Será que algún día pueda venir a visitarnos? Yo tengo un sueño, que es tenerlo en el living y poderle preguntar 3 o 4 cosas. Bueno, lo tenemos a Andrés Zapata, que puede ser intermediario. Sí, así que bueno, para le venir, mandamos un abrazo enorme, querido, un ícono nuestro, ¿no? De la televisión, de los medios. Realmente, una persona que he tenido suerte de... Tengo la suerte de hablar mucho con él y tomar café. Y te da muchos consejos, te tira mucha buena onda. Nos sigue en la pantalla, Alberto. Así que te mandamos un abrazo enorme y que pronto lo podemos tener aquí en el piso. Ojalá que se pueda dar. Sería el encuentro de dos hitos de la televisión. No sé, ¿quién es el otro? Usted. Ah, pues... Bueno, claro. Nosotros estamos comenzando. Vamos a continuar. Bien, este tema, loco, es increíble cómo lo interpreta la gente de Banda Día. Me equivoqué. Adelante. Y para todos los enamorados, Banda Días. Ajá. Hoy te vas, me quedo con mi soledad, me dejas con mi soledad. Yo nunca he sido bueno para odiar, es que nunca aprendí a llorar, mis ojos no saben llorar. Confundí costumbres con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de color. Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor. Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé. Fueron espinas cuando prometiste rosas. Y no me quedaré callado, contigo estuve equivocado. Contigo estuve equivocado, mi amor. Siempre tienes la razón, con cada error viene una explicación. No, no, te sobra más valor para correr. Y yo que tuve siempre que entender que para amar hay que saber perder. Confundí costumbres con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de color. Por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo
lo llenaste de dolor. Me equivoqué, y vas si no me dejas nada. Ahora lo sé, nunca estuviste enamorada. Y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas. Y no me quedaré callado, contigo estuve equivocado. Contigo estuve equivocado, mi amor. Acá llegó la cumbia, acá llegó la cumbia. Bueno, señores y señores, mirá qué lujo. Bueno, che, me estás diciendo que tenemos tiempo para un poquito más de Banda Díaz, ¿puede ser? Sí, por supuesto. ¿Sí? Okay. Sí, por supuesto. Bueno, porque el que manda es Andrés Zapata. Estamos ya con los minutos finales, pero mirá qué lujo tener un amigo de la vida, de hace más de 20 años que nos une la amistad. Hugo, querido Brito, bienvenido al programa. Bueno, querido Rey, gracias. Che, saludo a toda la gente que está del otro lado. Un placer enorme, de verdad, estar acá con todos ustedes. Rey, qué producción, qué programa, del primero hasta el último. Vos que sos un showman, el number one, el número uno, el mejor de todos. El tipo que deslumbra no solamente con su talento, su música, su voz, su baile sensual y su transparencia hermosa al momento de bailar y hacer delirar a todas las mujeres que lo miran y deliran por él cada fin de semana en la pantalla de Canal 7 de Cablevisión. Somos Rosario con el show de este señor, el gran Rey Gusto. ¡Qué increíble! ¿Cómo te han tratado acá? No, la verdad que estoy de lujo, lo digo siempre, lo dije en las redes, estoy donde tengo que estar, con la gente que quiero estar, con la gente que realmente tiene buena onda, buenas vibras, que te ayuda a seguir adelante y a darle en una empresa, como digo, ¿no? Santa Fe Ideas es un multimedio, es una empresa de las más grandes que tiene la provincia y el país, y estar acá es un privilegio. Con Katy, con aquí nuestro amigo Albertito, se me fue Alberto, con nuestro amigo Alberto Vázquez, con toda esta producción. Rey, la verdad que felicitarte, de verdad, te felicito y es un orgullo, un placer estar acá. Los días, Hugo, lo tenemos en la radio. He cumplido hace poquito tiempo, un mes radial en Duplex con la Reina y la Bonita. Es verdad, un mes, vamos, me pago el asado esta semana. Bueno, escucha, de lunes a viernes, puntualmente desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, todas las mañanas te acompañamos en vivo en 102.3 y en 104.9. Escúchame, puntualmente. ¿Puntualmente a qué le llamamos puntualmente? Puntualmente, 8 y cuarto, 8 y 20. Puntualmente entre las 8 y las 8 y media. Porque cuando uno comienza un trabajo, vos comenzás un labor y vas puntualmente. Sí, sos el primero en llegar, el último en irte. Sí. Y después con el tiempo llegas tarde. No. Ya te querés ir 40 minutos antes. ¿Por qué ocurre eso con usted en un mes recién de radio? Porque me dijeron que soy el director ahora. Entonces, el director es lo que quiere. ¿O no? Sí, soy el director de lo que quiero. ¿La está pasando bien la radio? No, fenomenal, fenomenal en la radio. La mañana explota en los teléfonos, mucha gente, muchos amigos. Y en la página santafeideas.com.ar, donde hay mucha gente del país y del mundo que nos escucha. Así que feliz, feliz de estar en esta casa hermosa con tanta gente linda y al lado tuyo. Te digo que Hugo, bueno, ha traído su familia, ha traído su nena, que la conozco de bebé. No puedo creer que tiene 8 o 9 años ya. No, está con 6 años. Coti, 6 añitos, Coti. Ya me arranca primer grado, ¿eh? Bueno, Hugo es un papá increíble, es un amigo increíble, y para mí tenerlo en los medios nuestros, compartir la misma fantasía, la misma locura que hacemos, que la radio, es un placer, porque lo quiero mucho. Él sabe que siempre he dicho a mis amigos, si había una persona que yo quería que tarde o temprano, había cuestión de esperar, ¿no? Sí. Ingresara a Santa Fe Idea y a todos los medios nuestros, era Huguito. Muy bien, no voy a hablar del hilo rojo, pero nada, y aprovecho antes de irme, los invitamos a todos este sábado en Gandira Plaza Star. Esta noche sábado estamos festejando el cumpleaños con los cumbieros de Santa Fe, el cumpleaños del Tolo, así que todo el mundo invitado esta noche, vamos a festejar a la grande y usted nos va a venir a presentar. Exactamente, nos estamos en la parte final cerrando, quédate aquí Hugo, qué hora de estar a Javier querido, gracias Javier, Berenica, una onda impresionante amigo, buen fin de semana Javier, Gracias amigo Andrés Zapata, todo el equipo, gracias Katy, Gracias
gracias a vos por darme la oportunidad de venir a tu programa. Gracias, Alberto, querido. Gracias, gracias. A todo el equipo, José Vieira, a Pablito Mendoza, a, por allí lo veo todavía detrás de cámara, a Ricardito Cueva y a todos los que participan con tanta energía. Gracias, Carolina. Gracias, Daniel Barufa, por tantas cuestiones positivas en la semana hacia el programa. Gracias, nos vemos en 7 días. Nos quedó tiempo para un poquito más porque nos quedamos con ganas de ellos. Gracias por visitarnos con este universo paralelo. Te digo, hasta dentro de 7 días, familias, por la pantalla de Canal 7. Somos Rosario con Banda Díaz. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis está perfecta en la ecuación, que ni siquiera me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligas a no gritarte,